Cuerámaro, 1880. Lugar y año en que aconteció, según registro, una extraña y furibunda tolvanera. ¿Y ahora qué le pasa? No aguanto el jalón. Si en vida no fuiste capaz de decirme quién es el padre, ahorita lo voy a saber. Deme acá. ¡No! ¡Deme acá! ¡Que me dé acá! Está muy narizón. El marido, con brutalidad ingente, rechazó a ese niño, fruto de un ardiente y femenino desvarío. Pero el maguey, espada y flor de nuestra tierra, compasión tuvo de aquel crío, y el maternal abrazo a sus entrañas surgió formar un río, mezcla de amarga savia, agua y miel, cual gotas de rocío. Fue así, al amparo de la tierra, tremolando en lo profundo, como José de Jesús, el futuro tigre de Santa Julia, vino al mundo. ¡La comisar! ¡La comisar! ¡La comisar! ¡La comisar! ¡La comisar! ¡La comisar! ¡La guerra! ¡La comisar! ¡La comisar! ¡La comisar! ¡La comisar! Mira qué buena. Es una pistola fina, mano. 10 pesos. 10 pesos. 10. ¡Voy! Buenos días. Ahorita es muy temprano. Vuelve más tardecito. Perdone, señora. Vive aquí la señora Simona Medina. ¿Para qué la quieres? ¿Vive aquí o no? La estás viendo, chamaco. ¿Usted? Uh-huh. ¿Soy José Jesús? ¿José de Jesús? El hijo de Leonora, su hermana. Ah, sí. Pobrecita. Te imaginaba más escuincle. Pásale. Pásale, deja ahí tus cosas. ¿Traes alguna plata? Pues, nomás 20 pesos. Vaya, faltaba más. Aquí te acomodo. ¿Está bonita la cama? Es francesa. ¿Y nomás tiene una? Pero aquí va a querer dos. ¿Dónde voy a dormir yo? No te apures, sobrino. Ahí en cualquier rincón te acomodo un petate. Es mejor que cuando empiece a oscurecer te quedes en la recámara. Yo trabajo ayudando a unos señores que vienen a que los consuele porque están muy solitos. Tú me entiendes, ¿verdad? O sea, que no me espantes a los clientes. No se apure, tía. Yo me quedo aquí encerrado. Pero voy a tener que estar en su cama, ¿eh? Pero no para dormir. Yo quiero tener una cama así como esta. Ya no quiero dormir en petate. Mira, chamaco. Para tener una cama así primero debes abrirte paso en la vida. ¿Y cómo qué podría hacer yo por aquí, tía? No, mijito. Si te mal aconsejo, me lo vas a echar en cara. Pero una cosa sí te digo.
Este mundo está partido entre ojetes y jodidos. Tú estás jodido. No te metas con los ojetes. Ahora que si de pronto te ves rodeado, pues haz bola con los jodidos y ponle en su madre a los ojetes. ¿Cómo la ves? Órale. Usted decide, usted señala. ¿Dónde quedó la bolita? A ver, ¿dónde quedó la bolita? Lo siento, amigo, usted perdió. ¿Dónde quedó la bolita? ¡Ey, amigo, gane dinero, gane dinero! ¿Dónde quedó la bolita? Si usted pone un centavo sin latina, se lleva un tlaco. Si pone dos, se lleva un real. Sin medida, sin engaño. Sigue, va corriendo. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Ándale, amigo, ándale, amigo. Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Ándale, amigo, ándale, amigo. ¿Dónde quedó la bolita? Usted decide, usted dice, usted señala. ¿Dónde quedó la bolita? A ver, ¿dónde quedó la bolita? No hay engaños, no hay engaños, no hay mentiras, no hay engaños. ¿Dónde quedó la bolita, amigo? Ándale, decídase, amigo. Usted indica, usted decide, usted señala. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Ándale, amigo, dígame, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Lo siento, usted perdió, amigo, pero intente otra vez. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? A ver. Se vieron la cara, mi alma. ¿Dónde quedó la bolita? Ándale, amigo, dígame, ¿dónde quedó la bolita? Sigue, va corriendo. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Usted, digo, ¿me permite que la acompañe? Naranjas. ¿Quiere naranjas? No ando con desconocidos. ¿Nos estamos conociendo? Por eso, si vienes el otro domingo, ya para entonces seremos conocidos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Para ti me llamo... No me olvides. Tarachula, huerca. ¿Eh? Digo que ya está buena la potranquita como para darle su jineteada, ¿qué no? Es la muchacha más bonita que he visto en toda mi vida. No, pues si se echa de ver que la muy canija te dejó flechado. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo que por qué? Mira nomás la cara de meso que traes. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sin ofender? Es pura guasa, hombre. Pedro Luna. ¡Apaches! ¡Apaches auténticos! ¡Apaches del norte! ¡Que se han negado a entrar a nuestra civilización! Hacer pastero hay que tener con qué. Hacer burócrata hay que tener palancas. A meterte a trabajar en una fábrica, pues hay que estar muy güey. No, si la cosa no va por ahí. ¿Entonces por dónde va? Pues para los pobres. No hay más que dos sopas. O eres bandido o eres soldado. Y para mí que es último es lo menos peor. Pues yo la soldado a los dos siempre triste. Las que van de leva, sí. Los que vamos por la libre es otra cosa. ¿O qué? ¿A poco tú me ves triste a mí? ¿Eh? No, pues no. Pues no. Yo me enganché voluntario y ahorita ya voy de sargento. Oye, ¿y da cómo la raya? 12 pesos mensuales. ¿12 pesos? 12. Ay, ay, déjese venir, mi chicharrón. Déjese venir. ¿Cuál prisa, Simón? ¿Cuál prisa? Ay. ¿Qué pues? ¡Vuelva al rato! Usted sígale. Así mero. Así mero. ¡Vuelva al rato, hombre! ¡Soy José Jesús! ¡Ábrame, tía! ¡Vete a dar la vuelta, menso! Aquí seguimos. No le hagas caso, es un pariente. Ay, ay, ay. ¡Es que ya sé lo que voy a hacer, tía! Ay, llévala. ¡Mire nomás! ¡Tía! Pues es que ya me desconcentró tu pariente, Simona. ¡Nomás me vengo a despedir! ¡Ya voy, hombre! ¡Espérate! ¿Te lo repongo mañana? Mañana y pasado. Y pasado. ¡Ábrame! Y pasado. Y pasado. ¡Hijo! Y pasado. ¡Órale, va! ¿Va? Pero salte por la puerta de atrás. ¡Pícale! ¡Tía! ¡Mamá la va a interrumpir tantito! ¡Apúrate, apúrate! ¡Espérate, espérate, espérate! Gracias por tus flores. Son pa' que te perfumes, Simonita.
ratito, nada más. Condenado Escuintle, pues ¿qué te traes? Me voy de soldado, tía. Me voy ahorita de soldado a luchar contra el enemigo. ¿Qué tal? ¿Cómo eres? Pues ya me decidí. Me voy al ejército. A ver, mi generalito. Cálmese y dígame. ¿Ha estado usted con una mujer? Pues... no. Ah, mire nomás. Pues le vamos a ayudar. Digo, para que siquiera se enliste ya hombrecito. No voy a hacer que me lo vean pendejo y se les vaya a ofrecer. Te vas a encontrar con un montón de ojetes, mi amor. Te va a tocar cama. Para que no digas. Pues ya que salió así. Ponme la mano aquí. Así no, sonso. Espérate. Suavecito. Así. Así mero. No, pues este sí es pariente. Bienvenido al cuerpo de fusilería. ¡Alto! ¡Ya! ¡Formación! ¡Ya! ¡Preparen! ¡Están prohibidas las manifestaciones! ¡Lo garantiza la Constitución! ¡Sí! ¡Están alterando el orden público! ¡Alto! ¡O no respondo! A mí me dijeron que vamos a defender a la patria y es que un ejército invasor. Cállate, Jesús. ¿Y qué le vamos a esperar a esta gente? ¡Míralo, ni siquiera entran armas! ¡Que te calles, cabrón! ¡Pelotón! Tiene una falta similar, implica pena de fusilamiento. Calleja no tiene madre. Fue torturador San Juan de Lúa. Con eso le digo todo. ¡No se retrasen! ¡Adelante! ¿Me cree que no sé por qué estamos peleando contra esta gente? ¡Tienes razón! Ya para 30 años que el pinche Porfirio no suelta la silla. Como que ya mucho, ¿no? ¡No me alegues, José! ¿Y por qué no va a alegar? ¡Pues porque eres un cerdo, cabrón! ¡Cerdo te vas a quedar! ¡Ah! ¡Valiendo madre! ¡Ah!
diga nada. ¡Usted aguante! ¡Ahorita lo saco de aquí! ¿Cómo sea? Oh, compadre, ya ni le puedo. ¡Compadre! Ya ni le puedo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que él le conté que tenía una prima en Santa Julia? Se llama Inés. Tiene una pensión. Ahí la aviso, por favor. Se me muera, hermanito. ¿Qué haces, soldado? Está mal herido. ¡Déjelo! ¡Recoja su arma y póngase a pelear! ¡Que está mal herido, chinga! ¡Cállate! ¡Levántese! ¡Que ponga su arma! ¡Ándele! ¡Adelante! Téngame. Yo no veo que estés muy bien. Te digo, todavía necesitas el bastón. Sí. Por lo menos estás mejor que como llegaste. Gracias a ustedes, don Silverio. Doña Inés, que me han tratado como si fuera su hijo. Yo no creo que estés listo para salir. Pues nomás voy a recorrer la calle ahorita que ya bajó el sol. No me va a pasar nada, hombre. Ahorita vengo. Pues más le vale. Porque si no, se nos va a instalar otros 3 meses. Ay, ¿cómo será? Ay, míralo. ¿Tú crees que algún día nos llegue a pagar lo del cuarto? Pues no. Pues no. ¡Quiero vagos! Mañana le pago, don Sabás. Ya le dije. Mañana. Llámese esa canción. A lo mejor lárgate. Bueno, ¿por qué modos tan vulgares? Esa no es forma de tratar a un escritor. ¿Escritor? ¿Escritor tú? Sí. Escritor mis huevos. Un momento. Permítame, mi amigo, que yo le invite. ¡Haznos, señor! ¡Haznos! ¡Bienvenidos! ¡Salen dos! Usted es el primer escritor que conozco. ¿Le gusta usted la literatura? Pues, quiero decir si le gusta la ficción, las historias escritas. Ah, pues sí, digo, me gustaría poder escribir las historias que me pasaron. Contar de los amigos allá en el ejército. De la bola de jodidos que están peleando para tirar a los ojetes del poder. Y de un ojete teniente que mató a mi amigo del alma. Y me quebró la pata a mí. Bien, provecho. Entro. Permíteme presentarme. Soy Fernando Pacheco, de Torremolinos, Padilla y Busto. Soy novelista, cuentista y periodista. ¿Está muy largo? Puede decirme Nando. Pues yo soy José Jesús Negrete Medina, para servirle a usted. También es muy largo. Pues si gusta, me puede decir El Aventado. Así mero me decían allá en mi pueblo. El Aventado. Ese nombre me gusta. El hombre lleno de arrojo y de valentía. No, lo que pasa es que cuando nací me aventaron por una ventana. ¿De verdad? Gracias. ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Qué más vale? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Eh?
¡Esa Tomasa! Lupita no andaba con Braulio. Ojalá. La tiene amarrada con el dinero. ¿Qué ha hecho Tomasa? Ay, pues nada, Yola. Eso nomás le gusta golpear por antojo. ¡No! Animal. ¡Oiga, amigo! ¿Ya estuvo bueno, no? ¿Usted quién chingado lo metió? No es de hombres pegarles a una mujer. Ni tampoco es de escuincles hablarles a un mayor. Le voy a dar un consejo, óigame bien. Yo soy Braulio Balas, y aquí en Santa Julia solo mis carretas andan, ¿entendió? Tenga cuidado, ese hombre es un asesino. Yo también le voy a dar un consejo. Si quiere presumir de valiente, póngase conmigo, que yo no traigo faldas. ¿Vienes? ¿Vas? ¿Vas? ¡Pero a chingar a tu madre! ¡No, no! ¡Usted no es un aventado! ¡Es un tigre! ¡Déjame de vuelta! ¡Es un tigre! ¡Estás bien, José! ¡Vámonos, compadre! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, tigre! Braulio es Santa Julia, siempre estaré en deuda contigo, José de Jesús, porque lo libraste de su peor calamidad. Braulio Balas se adueñaba de lo que le venía en gana. Robaba muchachas, le gustaba matar, ya debía muchas vidas. Estoy maldito, doña Inés. Donde quiera que voy, me meto en líos y causo problemas. Alguien puede razón avisar a los gendarmes. Lo mejor es que te peles. Nos van a hacer preguntas. Para despistarlos, les diremos que tomaste camino para Toluca. Yo lo escondo en mi casa, tigre. Venga. ¡Órale, órale! Venga, pero de veras va a estar seguro con usted. Sí, no se preocupe. Yo... ¡Órale, caminando! ¡Para luego es tarde! Órale. ¡Abusado! Ya no nos pagó. Y ni siquiera supe cómo se llamaba. Pues el escritor le dijo tigre. Le quedé el nombrecito, ¿verdad? Ey. Creo que estaba pensionado en el mesón de doña Inés. ¿Cómo que estaba? ¿Es que ya no está? No, pues no. Imagino que a estas horas ya se peló. De tonto se queda. Ey. Pues si regresa, por esta que me le hinco y le beso la mano. ¿Quién? ¿Quién es Tomasa Rojo? Yo. ¿Que por tu culpa hay un hombre muerto en la calle? No por mi culpa. Ese hombre me estaba golpeando. Otro se metió a defenderme. El que me golpeaba salió muerto. Ah. Así fueron las cosas. ¿Y el asesino? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No sé. Nunca supe cómo se llamaba. Por mentirosa. ¿Y tampoco sabes para dónde huyó? No. La nota a 8 columnas. La muerte en buena lid del terrible criminal Braulio Balas, contada por un testigo presencial de los hechos. No has puesto mi nombre, ¿verdad? Permítame. Primero le leo la noticia. ¿Está bien? Mm. El héroe justiciero, que entró sin miedo en defensa de la dama agredida, la honorable Tomasa Rojo, es un gallardo caballero que nadie sabe de dónde vino ni cómo se llama, pero que ya se le conoce como el famoso Tigre de Santa Julia. Bienvenido.
Nuestra gente habla ya de sus grandes proezas, pues castiga a los abusivos para ayudar a la gente necesitada. Jinete en caballo alazán de gran alzada, suele vestir de gala a la usanza charra, todo de negro y con atavíos de plata. Mire nomás, qué dibujo. ¿Qué le parece? Me parece que usted vio visiones. Ni tengo caballo ni visto de charro. Son pequeñas licencias que me tomé. En primer lugar, para despistar a la policía. Y en segundo término, para mejorar la noticia. Lo pinto a usted robando a los ricos para ayudar a la gente necesitada. Usted confía en mí, yo mismo le voy a escribir su corrido. ¿Mi corrido? Claro. Y como poseo la exclusividad de sus aventuras, voy a pedir aumento de sueldo. Y hasta voy a tener el honor de ser yo quien invite unos pulques en el cofre del tesoro. Mire, si gana dinero, lo mejor que haría hacer es comprarse una cama de veras. ¿Pero para qué? Si el petate es ortopédico. ¿Orto qué? Le voy a seguir leyendo. En el duelo a cuchillos, el valor inigualable del tigre de Santa Julia terminó con las artimañas del cobarde Braulio Balas. Quien, por cierto, no tuvo escrúpulos para arrojar un puñado de tierra a los ojos de su leal contrincante. De todas maneras, ante la mirada de los testigos, la batalla se decidió a favor de la bravura y el honor galante, cuando en certero lance de su cuchillo, el tigre atravesó limpiamente el corazón de su rival. Para los vecinos de Santa Julia, el tigre es un héroe, uno de los suyos. Y el cronista logró saber de buena fuente que entre todos ellos se ha establecido un pacto de honor para no denunciarlo nunca a las autoridades. Se sepa de él lo que se sepa. So pena de que quien lo hiciese pudiera pagar hasta con la vida su atrevimiento. Pues eso es lo mismo que pienso yo. Solamente un cobarde se atrevería a denunciar a un valiente. Qué bueno que hicimos ese pacto, Sabás. Sí, qué bueno que lo hicimos, Jonás. Sí, señores. Y ya que lo hemos establecido, tenemos que cumplir con él. Cuello al que se raje. ¡Cuello! Ey. Lo que la Policía Metropolitana, con todos sus muchos hombres y recursos, no había podido realizar en 10 años, lo hizo el afamado Tigre de Santa Julia en 10 minutos. Librar a la ciudad de uno de sus más desalmados y peligrosos enemigos públicos, el mentado Braulio Balas. Eso es todo lo que dice el periódico, mi coronel. Sí, es todo lo que dice, pero no todo lo que se ve. A ver, escríbame el dibujo. Pero, señor, no lo estoy escuchando. El delincuente está vestido de charro y monta sobre un caballo. La víctima, o sea, el muertito, está tirado en el suelo con unos demonios que lo jalan. Atrás está, pues, un supuesto policía que lleva escrito en el pecho mi nombre. ¿Qué más? Usa pantalón corto. Tiene una resortera en la mano izquierda mientras se chupa un dedo de la otra mano mirando al cielo. Mire, capitán. Como que esa clase de publicidad no nos conviene. ¿No cree? Sí, señor. ¿Y por qué no habíamos detenido a ese tal Braulio Balas? Era uno de nuestros informadores, coronel. ¿Peor? ¿Peor todavía? Le aseguro a usted que muy pronto detendremos al tal Tigre de Santa Julia. Lo quiero vivo. Sí, señor. No quiero que lo torture como acostumbra. ¿Eh? Ya tiene muy buena fama. Y usted, muy mala. No le demos otro mártir más al pueblo. No, señor. Retírese. Lo quiero vivo. Sí, señor. José de Jesús, permita que le diga que usted no nació para trabajar, sino para ser el Tigre de Santa Julia. Entiéndalo. ¿De veras se creen los cuentos que usted mismo se inventa? Claro. Le quita a los que le sobra para darle a los que les falta. Mire, yo escribo los artículos, escribo su corrido y hasta un libro.
que usted se hace famoso y yo quedo como su biógrafo. ¿Verdad que no es mala idea? No, no es mala idea. Gloria. ¿De veras usted es el tigre de Santa Julia? ¿Qué has estado oyendo, niña? No me he perdido ni una palabra. Todo lo que aquí se habla se oye clarito en el lavadero. Eso sí está grave. A ver, pásale. ¿Está usted seguro, Nando, que por mí nadie sabrá nada? Gracias, Gloria. Así que usted se llama José de Jesús. Yo soy Gloria. Gloria Galicia. Según me acuerdo, usted antes se llamaba No Me Olvides. No me diga que era usted. ¿No tenía bigote? Ah, ahora me acuerdo. Lo esperé un domingo. Muchos domingos y usted nunca volvió. Me enganché de soldado. Ya no pude volver. Así que, ¿ustedes dos ya se conocían? Bueno, sí, pero no como usted puede suponer, ¿verdad? Solo de ojitos para afuera y de corazón para adentro. Me suena lindo eso de lo que hablaban de quitarle al que le sobra para darle al que le falta. ¿Ya qué? Pues yo todavía no acabo de hacerme la idea de quitarle a la gente lo que tiene. Aunque tenga mucho, ¿eh? Ya no se haga tantas bolas, tigre. Su personaje yo ya lo tengo muy bien armado aquí en la cesera. Ya solo falta ponerlo a actuar para hacerlo una realidad. Pues es que eso de robar no va conmigo. Mire, a mi padre lo mataron por pedir un aumento de sueldo. ¿De veras? Un aumentito de sueldo y los gendarmes le dispararon. El patrón era un ladrón. Ah, cabrón. Exacto. Robará a los ladrones, pero nada más a los ladrones. Así tendrá 100 años de perdón. Además, yo ya estoy disfrutando el poner en ridículo al fantoche ese que manda a los gendarmes. El chacal mal nacido de Calleja. ¿El teniente Calleja? Teniente era en el ejército. Ahora con la policía, dice que es capitán. Pues si es el mismo que yo conozco, entonces sí le entro a la jugada. Ese cabrón es un ojete. Así se habla. La hacienda de Doñate está que ni mandada a hacer. ¿Eh? A mi hermano lo despidieron injustamente. Lo golpearon. Y peor todavía, los mismos de la hacienda les roban la raya a los chalanes cuando van camino para sus casas. ¿Y luego se la vuelven a embolsar? Ey. ¿Y eso le pasó a su hermano? Ey. Él mismo nos va a decir dónde esconden la raya. Hasta nos va a dibujar un plano. ¿Asaltar una hacienda? No, pues eso sí está cabrón, ¿no? Solo hace falta que consiga dos hombres bien bragados. De los caballos yo me encargo. ¿Caballos? ¿Se necesitan caballos? La hacienda está lejos por el rumbo de Mixcoac. Pues yo conozco del ejército varios desertores capaces de cualquier cosa, ¿eh? Tráiganlos, yo consigo los cuatro cuacos. ¿Cuatro? ¿Para qué cuatro? Tres para ustedes y uno para mí, que voy a estar cuidando a las bestias mientras dan el golpe. No, ni hablar. Me opongo. Las mujeres no están hechas para estos jaleos. Me adelanto a ver si hay tecolotes centinelas. Usted mero debía traer la fusca. Para eso es el jefe. Pues es que él fue el que la consiguió. Acá debe estar la raya. No, es acá, es acá. No, es acá. Órale, compadre. Ábrame la puerta. No hay candado. ¿Cómo que no hay candado? Este es el excusado. Es el otro. A huevo. Ándale, compadre, ábrame. Ahí está el escritorio. Espérate, 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 espérate. Ahí está el escritorio, compadre. Del otro lado. Del otro lado, del otro lado. ¡Prende el mechero! ¡El mechero! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ahí estuvo! Alúmbrale, alúmbrale. El otro, el otro. El otro, el otro. ¡Oh!
¡Ay, ahora sí parió la puerca! ¡Y parió un chisguete! Me voy a comprar una cama. Cálmate, cálmate. Agarra, compadre. Y ahora sí, ¡pelas, chivas! ¡Hijos de eso! Vamos para el portón. Es más fácil salir por acá que andar brincando bardas. ¡Ay, me arriesgo! ¿Cuál riesgo? Si aquí todos están dormidos. El plan era salir por donde llegamos. ¡A la chingada con el plan! Nosotros jalamos por acá y usted jale por donde le dé la gana. ¡Vámonos! ¡Mi machito! Nomás porque usted trae la fusca, compadre. No presuma usted de jefe, que está muy verde para hacerlo. ¡Vámonos! ¡Jale! Pude agarrar esta pistola. Y esta. Usted. Chola. No se puede confiar en la gente. Cualquiera que trae un arma ya quiere mandar. Es un desmadre. A mí se me hace que eso de la banda fue solo un sueño guajiro. No, no se crea. Son las cosas de encontrar gente brava y de mucho fiar. Puta madre, esa casta ya no se dan. ¿Dónde quiere que los encuentre? No, pues ahí sí está canijo. Pues si faltan los machos, quedamos las hembras. ¿Las hembras? Que somos más machos que los machos. ¡Ay, ni modo que forme una banda de pura vieja! ¿Y por qué no? Pues porque los espolones son para los gallos. ¿Espolones? ¡Qué hule! ¿Entonces para qué me dio el sombrero? Véngase para acá, mi tigre, véngase para acá. ¿Qué es esto? ¿Qué no ve? Un asalto, supongo. Sí, un asalto. Y para mayor gloria de la banda del Tigre de Santa Julia. Hale cuentas a los gendarmes. Hágase un lado, señorita, que la cosa no es con usted. No, mi amor, no. ¿Qué quiere? Poquita cosa. La cartera, el reloj con la lotina, el bastón, las mancuernillas, el anillo. Dale mejor tu bolso. Oye, claro que no. Es más fácil. Uy, señorita, este hombre no le conviene. Aparte de coqueto, es un sacatón y tacaño. ¡Suéltame! Bueno, ya dale a la niña lo que te está pidiendo. ¡Órale, señorita, que no tengo todo el santo día! Sí, claro, claro. La cartera,
Mancornillas. ¿Es su esposo? No, menos mal. Aquí está, el reloj, claro, claro, claro. El bastón, y, oh, pero el anillo no quiere salir. Si no sale mi alma, voy a tener que volarle el dedo. Oh, sí, ya, ya, ya salió. Ay, ¿puedo irme? Solo que quiera quedarse a cambiarle los calzones a este niño que ya se hizo. No. Adiós. Básele. ¿Yo la apoyo? Te vas derechito. Voy a estar vigilando. Y si vuelves la cara, te suelto un tiro. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. ¡Órale! ¿Qué hubo? ¿Tenemos espolones o no los tenemos? No, pues sí. Según declaró ante la prefectura el joven Francisco León de la Barra, miembro de una de las más renombradas familias de nuestra mejor sociedad. Él daba su habitual paseo por el bosque de Chapultepec, cuando fue asaltado por una bella doncella, que dijo ser miembro de la ya famosa banda del Tigre de Santa Julia. La audaz bandolera de verdes ojos seductores. Y vestía un típico atuendo de china poblana. ¿China poblana? No, yo no iba en esas fachas. Ah, licencia literaria. Exacto. El denunciante señaló que intentó defenderse, pero como la intrépida atacante lo apuntaba con dos pistolas, se vio forzado a entregar valiosas pertenencias y 100 pesos plata que llevaba consigo. Dos pesos, nomás traía dos pesos. Claro. Posteriormente, llegó a nuestra mesa de redacción la noticia de que el Tigre había personalmente distribuido los 100 pesos plata entre gente necesitada de algunos de los más populosos barrios de nuestra corrupta capital. Esa sí es la mentira más grande de todas. Si el Catrín inventó lo de los 100 pesos, ahora que se joda. Nosotros usaremos su mentira para darnos lija. Si antes no creía en los hombres, ahora menos. Eso ya lo sabemos, niña. Pero las noticias tienen que ser más espectaculares que los hechos. Así que deje usted el bastón para que lo vean entero. Hay que cuidar todos los detalles. Toque, toque fuerte. Recho. Me lo mataron. Yo le juro que este muerto no se va a quedar sin desquite. Mi más sentido pésame, señor. También el mío. Gracias, señor Nando. Gracias, señorita. Tomasa. ¿Qué hubo? Tomasa, ¿a qué no sabes quién llegó al velorio? Pues la chota. No, ni te imaginas. Llegó el meritito Tigre en persona. ¿El Tigre? ¡Ey! Con razón. ¿Qué? Anoche soñé con palomas. ¿Palomas? Sí, sí, significan encuentros. No entiendo. No importa. Quítame esto. Alma mía. Ayúdame. Ya. Vámonos, muchacha. Apúrate ya, vámonos. Le cayó al pobre la noche encima y tuvo que cruzar a oscuras por el puente de Covadonga. Ahí le cerraron el camino el bandido ese que llaman el Tuerto Artemio y su pandilla de matones. Así que así pasó lo que pasó. No conformes con robarlo, le quitaron la vida. Malditos sean todos los que matan nomás por gusto. Solo le puedo decir que ese Tuerto Artemio ya lo tengo en la mira. Mi héroe. Usted sin
conocerme siquiera me salvó la vida. Pero esa señora, ¿qué hace? Le estoy dando las gracias. Sépase que me llamo Tomasa Rojo y que si usted quiere, estoy para ser su esclava. Tomasa bien puede servir para lo que habíamos pensado, ¿verdad, Tigre? Perdone mi alma, pero estoy hablando aquí con el dueño del Congal, no con las suripantas. ¿Qué pasó? Más respeto para el muerto, Tomasa. Y para la oreja que lo que estoy hablando es para tu conveniencia. ¿Y esta quién es? Se llama Gloria. Gloria Galicia. Ah, ¿y es su esposa, concubina, pata de perro, qué cosa? Gloria es mi lugarteniente. Ella es la que manda después de mí, en la banda. Ella debe ser la que asaltó al Catimín Chapultepec. Pues no es tan bonita como dice el periódico. Ah, caray, no, hombre, pues si es jefe, ni hablar. Sin rencores, hermana. También estoy para servirte a ti. Digo, claro, si se puede. Claro que se puede. Iba a sugerir al Tigre que te sumaras a nuestra banda, ¿verdad? Ey. ¿Yo en la banda del Tigre? Digo, si nos ofende. ¿Ofenderme? Si es lo más fregón que me han ofrecido en toda la vida. Muchas gracias. Gracias, mi alma, muchas gracias. Es demasiado riesgoso tratar estos asuntos en medio de tanta gente. Señora, permítame decirle que el Tigre tiene plena confianza en toda la gente de Santa Julia. Ay, seguro. Aquí nadie lo traicionará. Para eso tenemos un pacto, ¿verdad tú? Es más, tanta confianza tiene el Tigre en este barrio que ya su corazón lo ha hecho suyo. Y por eso ha decidido venirse a vivir aquí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Eso es verdad, hijo. Tú sabes que esta es tu casa. No se ofenda, doña Inés, pero si vuelvo a su posada, podría comprometerla. Más bien lo que estoy pensando es rentar una casa. ¡No, hombre! Ya ni le buiga, señor. Mi casa es grande. Y si usted quiere, la puede usar para lo que quiera. Para bodega, para almacén, para chiquero, escondite, lo que se le pegue la gana. Vamos, para que la conozcan, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos? Pues vamos, pues órale, vamos. ¿Mi sombrero? Yo se lo llevo, mi Tigre, yo se lo llevo. Señora, permítame decirle que cualquier cosa que necesite para... Gracias. ¡Tiene cama! Bueno, es no más colchón. Pero usted puede dormir aquí si quiere. ¿Qué? Yo voy a dormir allá, en un petate. En esta casa sobran los petates, señor. Y las malpensadas. Me agrada el sitio para guarida de la banda. ¿Y a usted, Gloria, qué le parece? ¿Cree que podría acomodarse a vivir aquí? Claro, como a Tomás, a mí me sobra y me basta con cualquier petate. ¿Y usted, Nando, qué opina? Pues la casa no es muy grande, pero lo bueno es que da la nopalera. Sí, da al monte. ¿Y eso qué? Pues como que no anda tan errado aquí el escritor. Si regresa ese cabrón de Calleja, ponemos la tranca y nos pelamos por atrás. ¿Estuvo aquí Calleja? Sí, y le pegó refer a Tomasa. Pero ella aguantó bar y no dijo nada sobre usted. Le pegó, sin feliz. Sí, aquí y aquí. Pues sí, pero yo ya ni me acuerdo. Tomasita, ¿dónde está el pulque? Ahorita lo servimos. Pues a mí no se me olvida. Si yo lo tengo en la mira, a pagar por todas juntas. ¿Me aceptarías a mí en tu banda? Ponme a prueba. Me gustaría probarla. ¿Cuál es su afán de meterse en este relajo? Pues soy huérfana de madre y mi papá me abandonó. Mis hermanos también se fueron y ni adiós dijeron. Yo no sé qué tengo, pero... todos los hombres me dejan. La mamá de Yola se compadeció de mí y me recogió. Ahí le ayudan al puesto, ¿verdad? Sí, ahí me ayudan. Está bien, Rosa. Acepto. No te vas a arrepentir. Ya verás que para todos soy buena. A mí también me gustaría ayudar en lo que fuera, Tigre. Esto está mucha balita, Yola. Aunque podría servirnos de espía. Mire, en su puesto pare oreja y escuche todo lo que se habla. Y luego viene corriendo para acá y nos pone al tanto. Sobre todo si viene ese desgraciado de Calleja. Soy toda orejas. Ahora sí, a brindar con pulque. Sí, es usted tan amable. Ahora sí parece que la banda se va completando. Salud. Salud. Sí, bienvenido, bienvenido a la casa. Ándale, apúrate con los... ¿Sabe qué, Gloria? Ahora que la banda se está formando de pura vieja, estoy pensando en una mujer que es bien entrona la condenada.
¿Y cómo pensaste en mí para eso? En primera, porque usted es mi pariente. Y en segunda, pues porque quiero sacarla de Huila. ¿Me sacas de Huila para meterme de rata? ¿Ah? ¡Ey! ¿Y usted qué espera? ¡Bájese! Ustedes no saben quién soy yo. Les advierto que se están metiendo en un lío gordo. El que está metido en un lío gordo es usted, maldito estirado. ¿Y ustedes? ¡Vayan por el cofre! Ahí no hay nada. De todos modos, traigan el cofre. Y decía que no había nada. ¡Pinche mentiroso! ¿Se murió? ¿Esta es mi noche de suerte? ¡Ni tanto! ¡Suelta esas monedas, tuerto Artemio! ¿Y tú qué traes? Ya ve. Venimos a evitarle el trabajo de cargar con algo que no es suyo. ¡Órale! ¡Órale, cabrones! ¡O me los quiebro! Recuerda que entre colegas esto no se vale, ¿eh? ¿Colegas? No, amigo. Nosotros no matamos sin necesidad. Ahora hasta santurrón me saliste. Si tú eres igual de bandido que yo. Usted mata por gusto, tuerto infeliz. Ya lo vi hace un rato. Y eso ni las bestias lo hacen. Vaya, vaya. Ahora también las viejas atracan. ¿Y hasta quién es, eh? La esposa de Silverio Curiel, a quien usted asesinó a la mala. Silverio Curiel. ¿Tú te acuerdas de él? No, yo tampoco. Pues he matado tantos. Pues ya no matará a nadie más. ¿Cuántos regalitos llevas ahí, mi tigre? ¡Hey! Nomás como que te falta uno, ¿no? Nos trajimos todo, ¿no? ¿No? Yeah.
falta este regalito. Para mí este no es un regalito. Para mí este es todo el tesoro. Los 15 forajidos, hay quienes afirman que eran más. Ya estaban desarmados cuando comenzaron a replegarse cobardemente contra las rocas. El tigre de Santa Julia se acercó al tuerto Artemio con gallardo andar para enfrentarlo. Arrojó lejos su propia pistola y con voz atemperada invitó al rufián a una pelea de cuchillos. No, ya ni le siga a Tomasa de veras. Ya comienzo a darme pena, chinga. Ahí no había rocas. Ya no me está gustando nada. No, pírese. El muy noble filo vengador del tigre alojóse con precisión quirúrgica en la aurícula derecha de la satánica válvula cardíaca del perverso tuerto, que ya planeaba asestar una estocada traicionera. El tigre, nuestro tigre, con imperturbable rostro, dijo al vil Artemio mientras su maligno pulso menguaba. Ah, caray. Tenía usted un corazón muy duro para ser humano y muy blando para ser mi adversario. ¡Guango acá! ¡Guango acá! Mira, ahí está el tigre. Ahí está el Calleja. Bien sacatón, mira. ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe? Se lo manda el tigre de allá de Santa Julia para su criatura. Sí. Es de parte del tigre de Santa Julia. Sí. Esto se lo manda el tigre de Santa Julia. Mío, se lo pague. Agradézcanselo al tigre de Santa Julia. No, yo creo que mejor el moradito este. Ay, sí, este. ¿Cuánto me dijo? Seis. ¿Cómo ves esta camita, Tomasita? Ay, está bien fregona. Yo creo que ni el rey de espadas tiene una igual. Pero como que le hace falta su colchita y sus almohadas, ¿no? Ay, yo creo que mejor voy a dormir aquí, mi Tomasa. Ay, no, ¿se había usted de comprar ya una cama ahora sí bien lujosa, grandota? ¿Con qué centavos? ¿No ve que la Gloria agarró todo para repartir? Ah, pues eso sí. ¿Y estas cicatrices? Son de las golpizas que me daba el cabrón que usted se despachó. Yo tengo unas parecidas, Irene. Ay, también grandotas. Un recuerdito que me dejó el tal Calleja allá en el cuartel. Ay, yo también tengo unas, mire. Ay, esa todavía como que me duele. No, pues esta sí está peor. Miren nomás. La dejaron toda fileteada. Ay, pero esa sí siento rico. ¿Se siente rico? Uh-huh. Y mire, acá tengo otra de navaja. Y esta en el pecho. Y esta es de aquel día. El muy perro me arrancó el pezón. Siéntele. Pobrecita. ¿Cómo pudieron hacerle esto? Ay, mi tigre, ¿no siente como que esta cama se está poniendo chingona para el amor?
Claro que sí. ¿Ya le voy quitando el pantalón? Pues, ya que salió así. Ay, mi tigre. Usted sí está, pero bien armado. Pues vamos viendo. ¡Ey! La viuda de Silverio Curiel. Ya sé que tú le disparaste al tuerto Artemio. ¿Dónde está el tigre? ¿Sabes qué va a pasar? Bueno, aquí en tu casa no. No va a pasar nada. Pero te vas a ir conmigo. Y te voy a hacer lo que nunca siquiera imaginaste. Y en un momento, puede ser pronto, puede ser luego, me vas a responder esto que te estoy preguntando. ¿Dónde está el pinche tigre, carajo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállala! ¡Sácala! ¡Gusanos! ¡Les están saliendo gusanos por la espalda! ¡Cochinos! ¡Demonios salen de sus cuerpos pecadores! Ya no tienen la espalda, que eso sí es pecado. ¿Pecado? Pecado no haberme esperado, ¿eh? ¡Ay, mira, Tomasa! Simona trajo lo que andabas buscando. ¡Ay, tía! ¡Hasta que hizo algo bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apúrese, apúrese, ándele. Créame que estamos celebrando y inaugurando la nueva cama del tigre. Pues parece catra de congal elegante. Métase el calor, ándele. ¡Ay! ¡Ay! ¿Es que se les anda quemando? ¡Ay, pues el pan, el pan! ¡Ardiendo! Espérame, espérame. ¡Ay! ¡Ay, no! A ver, repúntense, me los dos. Se la llevaron para la loma. Tú quédate aquí, cuídame el puesto. No me tarde. No, no, siéntala. Yo dejé tuerto, al tuerto Artemio, y era mi socio, fíjate. Me lo mataste, mujer. Bueno, pero tú tienes un socio también, ¿verdad? Así es que vamos a hacer un cambalache, ¿qué te parece? Parejo, ¿no? A ver, vamos a empezar esto. Aquí Miranda nos va a mostrar qué es lo que tenemos para abrir boca. ¿Cuál primero? Tú dices.
Los dos. Sí, los dos. Así puedes poco a poco acordarte dónde está tu socio, el tigre. Acuéstala. Bájale la pierna, Miranda. Bájale la pierna. Agárrenla bien, no se vaya a salvar. A ver, mi Tomasa, tómele, ahí le va, No, mira, de cascadita, tía. A ver, yo también quiero. Preste pa' acá. ¡Ay! ¡Ya hicieron que me diera hambre, chinga! Pues ahora sí que va a haber que traerle algo de comer a este si queremos que nos dure, ¿eh? Quien quiera que sea para entrar a esta cama tiene que traer algo de comer. ¡Eso! ¡Que nos traiga! ¡Mira la Rosa! Pues, ¿dónde andaba Rosa que hasta se lo perfumó? Pues por ahí. Pues aquí te traigo este banquetito, mi tigre. No sé si quieras probarlo otra vez. ¿Otra vez? ¿Cuándo que no avisó? Mira la Rosa. Tan animosa ella. No, pues iba a haber que traer algo de comer porque este no nos dura para nada. Ay. Se están tardando, ¿qué no? ¿Ora? ¿Nos salió de Angora? ¡Fina la cabrona! Sí vamos a ir, chiquita, pero primero... ¡Comemos todas, mi reina! ¡No, reina! ¡Espérense! ¡Órale! ¡A ver, acomode! ¡Soy pariente! ¡Soy pariente! ¡Ay, ay, primero! Pues creo que se nos pasó la mano, capitán. No, que se nos pasó la mano. Se dejó morir. Ya bájala. Ya la atrapamos, capitán. Vámonos. Fue su yegua la que se peló, capitán. Oh. Sí. Voy a cambiarla por un macho. ¡Vamos a tirarla ya! ¡Por el llano del colgado! ¡Arráncate, Miranda! Síguele acá también, chinga.
¡Espérese! A su casa. Se la llevaron a una cabaña. ¿Quién sabe todo lo que le hicieron? La mataron. La mataron. ¿Qué hizo Calleja? Fue por Inés a su casa. Se la llevó a la cabaña del Pinar. Y ahí la mató. Yo lo vi. ¿Qué viste? Me asomé por una ventana y vi que la tenían amarrada. Así. Así. Y cuando la bajaron, la habían matado. ¿Calleja? Sí, sí, era él, pero no traía uniforme. ¿Calleja sin uniforme? Sí, yo lo vi clarito, porque volteé a apagar una lámpara y luego volteé a la ventana donde yo estaba viendo. Voy a matarlo. ¿Sigue ahí? No, digo que iba a aventar el cuerpo de Inés al llano del colgado. Estás muerto, Calleja. Estás bien muerto, Calleja. ¿Dónde está mi pistola? A ver, yo volteé a ver a la ventana y tú estabas atrás de la ventana. Sí, pero no me vio. ¿Cómo lo sabes? Porque no me moví. No podía moverme. Luego entró uno de sus hombres, se salió y se subió al caballo. Y en el otro llevaban a la pobre de Inés. ¿Cómo sabes que iban a llevar a Inés al llano del colgado? ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Porque lo oí! ¡Lo oíste! ¡Lo gritó los otros! Ya me voy. ¿Me acompaña? Es una trampa. Se me hace que sí la vio. Asómese para allá, Garduño. Sí, ahí vienen, capitán. ¿Cuántos son? Son como 10 hombres y viejas. ¿Edades? Todavía está muy lejos para saber. ¿Cuánto polvo levantan? Alguito. Son viejos. Por allí, entre ellos, ha de venir con un bastón ese cabrón disfrazado de viejito. ¿Ya ves bien, Garduño? Sí, capitán. Es puro hombre mayor y viejas. A ver, Carmelo. Tú que conoces a gente, agarra los binoculares. Si ves un desconocido, Miranda, Miranda, disparas. Ahí está Sabás. Ramón y sus hermanos. Pereda y el chaparrito, su ayudante. Los demás son sus mujeres. Son todos los que hay, puros vecinos. A ver, espérame, espérame. La
la que traiga el anteojo de esa Yola. Usted, Yola, vio a Calleja por última vez, ¿eh? Seguro usted ahí al frente. Se tapó sombras de ese lado. Ahí están parados, mirando el cuerpo de Inés. La mujer de Sabás les está pasando una manta. No es abusada, Yola. A lo mejor cuando la levanten sale Calleja. Usted no lo señala y nosotros le disparamos. Sí, Tigre. ¿Lista, mi Gloria? Lista. La están levantando. ¡Les caemos, capitán! Se me hace que este güey no vino. O estará por allá. O por acá. Carmelo, ubica a los hombres del perímetro comenzando por acá. Ahí está Cepeda. Fumando el pendejo. ¿Y los toños? Sí, ahí están, volteando para acá. ¿Y el cabo? Espéreme, espéreme. ¿Qué? Estoy viendo una campesina con un catalejo. ¡Ahí está! ¡Señala! ¡Miranda! ¡Miranda! ¡Avienta el cohete! ¡Chayote, ayúdale! ¡Órale, cabrón! ¡Un cohete trazador! ¡Ahí viene! ¡Ya nos vieron! ¡Ay, nos vamos a caer por todos lados! Yo creo que mejor nos vamos... ¡Por allá! ¡Corre, corre! Los vieron. Córrele.
¿Qué andaba haciendo, tigrito? Pues mis necesidades, Gloria, como luego ustedes dicen. Ya que no tenemos retrete, cuando menos debería de hacer un excusado de pozo. Ey, ¿pa' qué? Si desde chamaco estoy impuesto a hacer entre nopales. En un descuido se puede espinar. Es peligroso. ¿Es más peligroso andar pescando policías ojetes? ¿O no? Hablando de pescar, ya me di cuenta que cuando menos en la cama no se le va un pez vivo, ¿verdad? Pues es mi debilidad. No puedo decir que no. No puedo hacer menos a ninguna. Para mí no hay mujer fea. Ni bonita, según miro. Párele, párele. Yo sí sé separar el maíz del gorgojo. Siendo todas las mujeres bonitas, las hay unas más que otras. ¿De veras? Sí. Todavía no me olvido, no me olvides. Y de todas las muchachas que he conocido, ella es la más chula. Por mucho la que me embruja. No me olvides. Hasta me hizo suspirar. Desde entonces usted me gusta para que hiciéramos cosas de amor. De amor bonito. Entre nosotros. ¿Y por qué nunca me lo había dicho? Yo me metí de bandolera nomás para estar cerca de usted, figúrese. Usted debe ser mía. No me ofenda ni se ofenda, José de Jesús. Usted debe desafarse de todas esas ofrecidas. Yo no soy de las que comparten con otras al hombre que aman. Y mientras usted tenga otras viejas, pues entre usted y yo, es no más naranjas. Lo he pensado, no crea. Usted es la espinita que traigo clavada. ¿Y cómo duele? Pues para sacársela, si quiere, en sus manos está el remedio y la medicina. Usted y yo solos. Nomás el uno para el otro. Hasta empiezo a creer que este sueño no es imposible. Yo pienso regresar a Cuerámano pronto. Y pues, quería pedirle, ¿verdad? Sí. Pues quería pedirle que se viniera usted conmigo para allá y pues que ya nos casemos. ¿Es en serio? Sí. José de Jesús, si me está engañando, si me está mintiendo, soy capaz de pegarle un tiro. Mejorado. En nada. Pues por lo que he visto, yo tampoco. Pero voy a mejorar. No, tú no. Sí. Hoy, precisamente hoy, voy a mejorar. No vuelvo a cometer el error de dejarte escribir estupideces. Voy a limpiarme la mugre. Pero no te vas a poder lavar la sangre. No, no, por favor. Por favor, no me tenga miedo. ¿Usted es policía? Sí. Pero con usted no soy policía. Pero recibe órdenes de Calleja. Pero Calleja no es policía. ¿Entonces qué es? Él es un asesino. Pero yo no. Gracias por... No, no. No me agradezca. Soy yo el que tiene que agradecer poder ver esos ojos que usted tiene.
Entonces estuvo en el ejército cuando ya andaba Calleja. Sí, Tigre. Mire, ahí le va otra vez. Le conoce re bien lo maldito que es. Cómo ha matado gente. Y también sabe de los que le dan dinero. Ándele. Va a ir a ver uno de esos catrines que traen contrabando y le van a dar su mochada. ¿Cómo va, mi Gloria, que matamos a dos pájaros de un tiro? ¿Nos refaccionamos de monedas? Y ahora sí, le damos cuello al chacal. Pues a mí no me acaba de convencer el policía ese. Yo creo que sí es derecho, Gloria. De veras. Algo se puede hacer. Miren lo que viene ahí. Miren nomás qué chuladas, jefe. ¿Son de a cuatro? No, yo me quedo con las dos de atrás, hombre. ¡Pero qué gente! ¡Ay, mira nomás! ¿A dónde van tan contentas, muchachas? ¿A dónde ha de ser? Ahí nomás, a la granja de Ollameles. ¿Y qué se les perdió por ahí? O sea, a lo mejor lo que andabas buscando. No, ahí marito trabajamos. ¿Y qué es lo que traen en esta barrica? No se lo digan, muchachas. Ah, no. ¿Cómo de que no? Me imagino qué es lo que estoy pensando. ¿Saber? ¿Aguardiente de uva? Brandy, señor. Es un encarguito del patrón. Yo creo que podemos probarla, ¿no? No. El patrón se molestaría, es más. Nos castigaría, ¿verdad? Sí. Ni lo va a notar, le echan agua y ya. Igual que como le hacen con la leche. Ay, nosotras. ¡Adiós! Solo un traguito. ¿Ustedes qué dicen, muchachas? No sé. Bueno, pero solo un traguito. Bueno, pues va la prueba. ¡Probadita! ¿Eh? ¡Órale! ¡Ah, es para hombres! A ver, vénganse, fórmense. Cámbiense que para todos hay. ¡Todo, mi buen! ¡Chulada! ¿Qué mercancía es de primera, Giovanni? Perlas de Filipinas, pieles de Cataluña, champán de Francia, porcelanas de Alemania, géneros de Bélgica. Es mucho oro. Lo pagaré con gusto porque sé que multiplicaremos por 10 las ganancias. Esta plata es para nuestro contacto en la aduana del puerto de Veracruz. También la llevará usted en la diligencia. ¿Esta otra talega? Es el soborno para nuestro hombre en la capital. Es policía. ¿Y es de fiar? Me temo que tanto como puede serlo todo policía corrupto, pronto vendrá por su cuota. Me preocupa que no podamos fiarnos plenamente de él. Más me preocupa a mí el viaje al puerto con la plata y que tú regreses con la mercancía. Oh, por favor, Giovanni, no hay nada que temer. He contratado a 6 escoltas charros que son unos centauros de absoluta confianza. ¡Hijo de la chingada! Híjole, se durmieron re pronto. ¿Qué no le habremos puesto mucho? ¿Cómo se llama el polvo ese? ¿Cuánto le pusiste? Como 10 bolsas. Te dije que 4. Pues ya ni modo. Pues ya ni modo. Pues ojalá y no se hayan muerto porque están re guapísimos. Ay, si despertaran yo se me andaba quedando con este. Ya no he de tardar, mejor lo esperamos adentro, ¿no?
cansados, chamacos. Que voy a cepillar ahí. ¿Me mandó llamar al señor? ¿Don Giovanni? Sí, don Giovanni. ¿Le puedo avisar que ya llegamos? Puta, está hasta allá arriba. ¡Don Giovanni! ¡Ya llegaron! Pase, capitán, pase. Por la escalera. Gracias, don. Sí. Pásele, capitán, pásele, con confianza, que... Para acá. Ponga ahí su pistolita, mi hermano. Siéntese. ¿Cuánta moneda va a dejar de tener, don Giovanni? Mi velero. Tú eres el tigre. ¿Y la hermosa dama que lo acompaña? Oh, muy hermosa. Muy hermosa. La última vez que me apuntaron me iban a fusilar. Yo me escapé. Pero te aseguro que tú no te vas a librar de esta. Trabajando para mí podrías ganar más dinero y más seguro que andando de bandolerito. Piénsalo. Si sigues así, puede ser que no amanezcas. Eso pienso todas las noches. ¿Ya acabó mi gloria? Digo, para ponerle la mordaza aquí al señorón. Piénsalo. Creo que ahí vienen. ¿Y serán muchos? Pues los que sean. Hay que levantar a los dormiditos. ¡Órale, apúrense, hombre! ¡Ándenles, ayuden, huevonas! ¡Vamos! ¡A la paja! ¡Órale! ¡Vámonos, güerito! ¡Flaquito! ¡Ay, papacito, pobrecito! ¿Sí puedes con los dos? Eso espero. Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Córrele, Rosa! ¡Ay, bien! ¡Por así! ¡Que se me ríe! ¡Ándale! ¡Hazlo con él, con lo que sea! ¡Córrele! ¡Ándale! Avise a don Giovanni que ya estoy aquí. Soy el capitán Calleja. ¡Ya llegó el capitán! Suba la escalera. ¡Don Giovanni, aquí estoy! ¡Puntual a la cita! Pásale, puntual. Pásale. Yo a ti te conozco. ¿Poco? Poco. Párese ahí, que le voy a decir sus verdades antes de tronármelo. Y usted, mi gloria, vaya agarrando las talegas que ya menos nos vamos. Y
y echas una asomadita. Me debes varias vidas, ojete. Mató a mi hermano del alma. Mató a la viuda Inés. Mató a un montón de jodidos. Le pegó a mi hermana. Miró a mí. Hay dos cuidando abajo. ¿Nada más? Y dos tarugas barriendo el patio. Vámonos, Tigre. Anda, Tigre. Si nos está yendo todo meter. Además, hay algo más importante, Tigre. El desgraciado de Calleja todavía anda suelto. Pues es que nomás hay que ver. Ya hirieron a dos. Y eso que tuvimos suerte. Sí, ningún plomo topó con hueso. Nomás mordió pura cañita, ¿verdad? Ay, qué bárbara será usted. No quiero que un día de estos se quiebren alguno de ustedes. Ya no me gustó arriesgar. Me parece muy bien acabar ya con todo este borlote. Ya juntamos bastante plata. Ahora solo hay que repartir. Yo lo dividí en 6 partes. ¿Y por qué 6? Uno para cada uno de la banda y la otra en 2. Mitad para Nando y mitad para Yola, que siempre han jalado parejo. Gracias, Tigre. Tome, tía. Yo con mi parte me voy a ir a Veracruz. Quiero bañarme en el mar. Ay. Mi Tomasa. Tigre. No, pues yo con lo mío me voy a ir a los Estados Unidos. Dicen que allá hay unos doctores que te borran todas las cicatrices. Yo voy a querer que me dejen lisita, lisita. Pues te van a dejar en la calle, Tomasita. ¿Y qué vas a hacer con la casa? No sé. Rosa. Ah, pues te la vendo. Pues yo creo que ya va siendo hora de que tenga una casita. Ahora pues, te la compro. ¿Caifás? Gloria. Ahí me guardo mi costalito. Nando. Cuente con su corrido, Tigre. ¿Y tú, Gloria? ¿Por qué estás tan calladita? ¿A dónde piensas ir? ¿Yo? No más por ahí, no muy lejos. En espera de que un cabrito me cumpla lo que me prometió. ¿Ah, sí?
¿Y cómo se llama ese cabrito? Mire, coronel, voy a llenar la ciudad con este anuncio. Aquí ofrezco recompensa y indulto a quien me dé informes que me lleve la captura de este desgraciado. No me diga nada. Usted me trae al tigre y punto. Si no, me voy contra usted. No morirá la fuerza de este embravecido mar. No morirá como no muere el amor de verdad. Que ya se durmieron todas. Ay, que solo quedamos tú y yo, mi tigre. Podemos ir pensando en casarnos, ¿no crees? Ya te compartí un largo tiempo con esas orrucas de Tomasa y Simona. Y ahora solo te quiero para mí solita. ¿Cómo la ves? Yo creo, Rosa, que eso no se va a poder. ¿Por qué no? Porque yo también me voy a ir. ¿Qué vas a buscar en otra parte que no te pueda dar yo? No se ponga usted así, Rosita. No, contéstame. Soy joven, soy bonita, picosa para el amor. También soy buena para la cocina. Dime, pues, ¿qué me falta? Si es una chulada, Rosa, no le falta nada. ¿Entonces? Solo creo que nuestros caminos no llevan el mismo rumbo. No puedo vivir sin ti. Yo a usted no le prometí nada, Rosa. Váyase haciendo la idea. Mañana por la noche Nando va a pasar en una carreta por mí mis triques. ¿Tus triques? Lo que más rabia me da es que me late que tú ya te pusiste de acuerdo con la presumida de Gloria. No. No voy a dejar que te vayas. No voy a dejar que te vayas. No voy a dejar que te... Abrázame. Abrázame, tigre. Abrázame, bro. Abrázame. Usted, Rosa, no va a impedírmelo. Ya lo veremos. Ahí está la señal. Ahí está la señal, Chayote. Vamos. ¿Traes?
¡Mira nomás, tigre! ¡Cómo te vine a agarrar! ¿Qué hiciste, escuincla? ¿Qué pasa, Simona? ¡Párense! Que ya nos cayó el chahuistle. ¡Tarugas! ¿Y el tigre? ¿Dónde está el tigre? No lo encuentro. ¿Qué está pasando? Nos cayeron, Sabas. Agarraron al tigre. Además de ratero, eres un desertor. Ya me acordé quién eres. Te voy a fusilar, Negrete Medina. Te voy a fusilar dos veces. Ay, 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 ay. ¿No tienes una pistola, Sabas? Dejé la mía. No, niña. Y además, ¿qué vas a hacer contra un montón de gendarmes? Disparar la calleja. Y en el atalantadero que se va a armar, rescatamos al tigre. ¿Y si no le das? Luego, luego nos van a apuntar con sus rifles y nos van a llenar de plomo. Sí, a mí me duele muchísimo la nalga, Gloria, me cae. ¡Ya, hombre! Ni pistola tenemos. Hay que pensar en otra cosa. Ahí vienen. Ahí vienen. Lo traen amarrado. Encontramos estas armas, capitán. No hay nadie. Solo la detención de la mujer que quería escapar. A las otras las agarramos luego. Dinero, talegas. No hay talegas, capitán. ¿Verdad? No hay talegas, capitán. Búsquenlas bien. Quiero esas talegas. Y guárdeme esas armas. Sí, capitán. ¿Dónde están las talegas? Ya se lo madrugaron sus gendarmes. Ahorita me lo vas a decir. Antes de ir hasta el cuartel del centro, vamos a pararnos aquí, en la gendarmería. Ahora sí, mi tigre. Aguante porque va a empezar lo bueno. Se están llevando a tigre a la gendarmería. Entonces no van directo hasta el cuartel del centro. Ya nos dieron tantito tiempo. Ahorita les aviso a todos los del pacto. Yola, jálate para la gendarmería a ver qué pasa. Sí. Doña, júntense un montón de señoras de escuincles. Tú, Tomasa, búscate a Ciprano y algo que ponernos. Suave, voy. Simona y yo nos quedamos acá para organizar. Ajá. Ayúdame con las trenzas. Siéntelo ahí. ¡Órale, cabrón! ¡Órale, güey! Usted salga y que nadie entre. ¡Me heriste, imbécil! ¡Me heriste! Y te quieres quedar con mi dinero. No fue mi intención herirlo. Me falló el tiro. Las talegas. ¿Dónde están mis talegas? ¡Allá están, hombre! Lo que pasa es que se lo están chingando a usted. Carmelo. Pues a lo mejor tiene razón este güey. Si quiere, vamos al chayote y yo a ver. Píquenle. ¡Carmelo! ¡Que busquen a las viejas! ¡Pícale, chayote! Ahí está el tigre. Lo está interrogando Calleja. Van a ir por las muchachas. Y a buscar unas talegas. ¿Las tienen ellas?
Allá los de arriba te quieren ver, te quieren juzgar, armar borlote y luego mandarte al paredón. Pero ya no les voy a dar ese gusto. Ya te dije, en cuanto llegue la plata te voy a fusilar por ratero. Y allá con los militares te voy a repasar por desertor. Vaya. Y chingue a su madre, cobarde ojete. Ay, 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 por favor. Disculpe, capitán. Pero esta niña vio a las cómplices. ¿Cuánto me da? Habla primero. Hace rato fueron con mi tía. Le compraron la carreta y una mula. ¿Con qué pagaron? Con unas monedas de plata. Traían prisa. ¿Dónde están? Agarraron el camino del norte. ¿Cuántas eran? 3. ¡Tú y esos dos! ¡Lárguense al camino del norte! 3 viejas en una carreta. Nomás las paran y allí me esperan. Sí, capitán. Detenga esta escuincla. Nos las vamos a llevar. Prepare el pelotón y busque una pared que vamos a ejecutar. En caliente. Como le gusta mi general Díaz. ¿Y a quién se estaban chingando? ¡Pendejo! Ya te dejaron tus viejas. En cosa de un minuto voy a estar gritando fuego. Levántate. Avisa a Simona, córrele. ¡Atención! ¡Avancen! 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 ¡Arriba el Tigre de Santa Julia! ¡Ah!
chicharrón que... que ahora sí se la voy a deber. Ese chaparro sí... sí que sabía. ¡Nocia! ¡Nocia! ¡No! ¡Lugo! ¡Sobre de ellos! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Vámonos, Tigre! ¡Vámonos! ¡Encárgate tú, Yola! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Pélense! ¡Píquenle, tigre! ¡Órale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Disparen! ¡Regresen! ¡A este! ¡A este! ¿Entonces qué? ¿Cuello? ¡Cuello! Y el espíritu del pueblo de Santa Julia fue tan grande que tras apedrear al asesino Calleja con toda la fuerza de su ira, logró mudar su ánimo. Y en espontáneo arrebato de admiración, confeccionó en un instante una larguísima alfombra de flores aromáticas y encendidos pétalos para que el tigre... el luminoso caballo blanco y ataviado con su inmaculado traje negro y botonadura de plata se despidiera en triunfal desfile de sus hermanos de Santa Julia. Con honor y gloria nos volvemos a trepar. Nos trepamos. Va a aguantar, mi Gloria. Voy a aguantar, mi tigre. Píquele. Mejor no le pico. Vámonos al pasito. Ay. Ahora sí me está doliendo. Ahorita nos curamos, mi tigre. Si no tenemos ni para comer. Mire. ¡Híjole! ¿Se trajo los saquitos? No más que del mío, porque con el suyo me soné a Calleja. ¿Y qué va a hacer con ese dinerito? Pues primero nos curamos. Y si alcanza, ¿qué le parece pasar a comprar una cama? ¿Sabe qué, mi Gloria? Yo creo que mejor si le pico. En Ancas, tras el héroe, la hermosa Gloria, lugarteniente del valiente, en dorado traje de china tapatía, lanzó besos a la multitud arrebatando más de un suspiro a los nobles caballeros del barrio. Por cierto, cuentan los que saben que entre el tigre y la hermosa Gloria ya ronda el cupido alado.